Conversamos con un arquero aliancista, Ángelo Campos Torrealde, para la página web del equipo Alianza Lima. Ángelo, ¿qué comentario, qué te dejó el torneo sudamericano sub-20? Me dejó mucho, no, me dejó una bronca para empezar porque no se logró el objetivo a pesar de estar tan cerca. Anoche, la linda jornada, noche íntima, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste por primera vez en tu carrera deportiva? Bien feliz, contento, el cariño de la gente y bastante cómodo también. No sé cómo explicar lo que sentí porque es mi primera vez en una presentación y me sentí bien feliz, contento y más porque el equipo ganó. Capacitado para disputar el puesto del arco aliancista en la presente temporada con Forsyth y Heredia, que te superan en experiencia. Yo solamente trabajo. Yo voy a trabajar por seguir logrando mi sueño. Esto es un trabajo fuerte y mucha fe y yo tengo demasiada fe. Me voy a dar al 100% en cada entrenamiento. ¿Algunos consejos que te da Forsyth y Heredia como compañeros, como amigos de esta Alianza Modelo 2013? Sí, que siga trabajando, que estoy joven todavía y me queda bastantes años por carrera, que lo voy haciendo bien. ¿Y la palabra del técnico Wilmar Valencia Pacheco? No, todavía no hablo con él. Todavía no hemos hablado mucho con él. Hemos hablado muy poco, pero ya habrá tiempo para conversar. ¿Qué primera práctica, qué impresión te dejó? Muy buena, ¿no? Porque es otro ambiente ya y con gente de experiencia y bastante cómodo y muy tranquilo. Finalmente, para el hincha aliancista, que día a día sigue la página web del equipo del pueblo. Bueno, que estén tranquilos que yo voy a seguir, voy a dar la vida por la camiseta blanca y azul y me voy a entregar 200% por cada partido y cada entrenamiento.